Hello, hello, good evening. Good evening, Hello. teacher. Hey, how are you doing today? Fine, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Miss Malena, for your answer. What about the rest of the people? How are you doing today? I'm fine, I'm thank you. fine, teacher. Thank you. Hi. Thank you. Bye. Perfect, perfect. Thank you so much. My apologies, right, for the time I enter. There has been a big rain here. Nada más disculparme por los 2 minutos o minuto, casi que entré un poquitito tarde, pero ha estado lloviendo mero fuerte por acá y el internet de repente se puso algo inestable, pero ya pude ingresar por acá para estar con ustedes. ¿No ha llovido por sus casas? Cuéntenme. ¿O sí cayó una buena tormenta? Raining. Yeah, it's Raining. raining. Oh, ok. Raining. Yeah, Thank you so raining. much. Okay, but thank you so much, people, for the effort to be here. I appreciate that really much. Thank you, thank you, thank you so much. Muchas gracias a todos por el esfuerzo de estar acá en la videoconferencia, ¿verdad? Y estar siempre con una actitud positiva para aprender. Les agradezco mucho, ¿verdad? Cuéntenme, ¿qué tal su día? ¿Estuvo algo pesado, normal? Noches. Very good. Very good for you. Thank you. Thank you so much. That's perfect. Perfect, perfect. Que me alegra. Que me alegra escuchar de ustedes que su día estuvo muy bueno, ¿verdad? Me alegra. Qué bien. Perfect, perfect. Thank you so much. Hello, hello. Welcome, everybody. Thank you. Let me see. Let me get started with some information so we can get started on today's session. Okay, perfect, perfect. Question, can you listen to me okay? Or is there some interference? Quisiera su retroalimentación, no sé si se escucha bien mi audio o si se escucha un poco cortado. Ahorita sí se escucha un poco cortadito. Un poquitito cortado. Ok, ok. Bueno, lamento por ahí, ¿verdad? Las fallas, como les comentaba, esa tormenta creo que nos ha desestabilizado, por lo menos en mi caso. El internet ha estado un tanto inestable, ¿verdad? Y espero, pues, las disculpas del caso, pero espero que mejore y que podamos desarrollar la clase con bastante normalidad, ¿verdad? But let's get started on this info. Iniciemos con la información para esta sesión. For today, we have session number 8, and we check on information for section number 3, and the section is, where are you from? Right? Tenemos en ese día la sección número 8, y pues tenemos la última parte de la sección número 3 de su plataforma, ¿verdad? Ya que lleva por título, where are you from? Y en esta oportunidad, pues vamos a ver información acerca de describir personas, ¿verdad? Describing people. That is what we check at this moment. Let's see the next info. Veamos la siguiente información que tengo por acá. As you can see, in the presentation, there are different people and there is a list of adjectives on the right. As you can see, there is some information that helps us to describe the different persons in this illustration. At this moment, let's do a practice about pronunciation, and I need your collaboration to listen. Listen, please, for the pronunciation of the different vocabulary words. And this goes like this. Let's see. Thin, heavy, tall, shy, short, pretty, talkative, funny, handsome, friendly, quiet, good looking, kind, serious. Listen one more time, please. A second time in listening to these words. Thin, heavy, tall, shy, short, pretty, talkative, funny, handsome, friendly, quiet, good looking, kind, serious. Right?
Now, let's do a practice. Now we practice together. I read the vocabulary word and I need your collaboration to repeat after me. Thank you so much. Let's begin. Thin. 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 Heavy. 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 Tall. 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 Shy. 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 Short. 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 Mm-hmm. Pretty. 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 Yeah. Pretty. Talkative. 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 Yeah. Funny. 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 Yeah. Thank you. Handsome. Handsome. You. Friendly. Friendly. Quiet. 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 Yeah. Good looking. Good looking. Yeah. Kind. Kind. Serious. Thank you so much. Now tell me, is there any question about the vocabulary words that we have on the screen? Questions? Yes, talkative. Talkative, all right, thank you. When you mention the adjective talkative, is a person that likes to talk. Right, but in the good context, right? It's a person that likes to talk and a person that is easy. It is easy for this person to create conversation. That is the idea for talkative. Cuando nos referimos a este adjetivo, talkative, hacemos referencia a una persona pues que le gusta, ¿verdad?, conversar con los demás y que pues le resulta bastante fácil entablar una conversación, ¿verdad? Una persona, lo entendemos de esa forma, una persona que le gusta mucho hablar, ¿verdad? No en el mal contexto, ¿verdad? De decir que le gusta andar con chambres y que anda, como le decimos, va, hey, persona bien comunicativa, dice uno, ¿verdad? Por tal de no utilizar otra expresión. No es en ese contexto, ¿verdad? En este caso, cuando lo mencionamos con talkative, es una persona pues que le gusta mucho pues conversar. Esa sería la idea de alguien talkative. Thank you, teacher. Podría ser sociable. Podría ser sociable, lo podríamos entender hasta cierto punto. Podría ser. Thank you, thank you. Is there any other question? Thank you. Kind, teacher. Kind, thank you. When you talk about kind, you make reference. When you make reference to kind, you talk about a person that is really good and a person that likes to help others. Cuando hablamos de una persona, kind es una persona que es amable, ¿verdad? De buen comportamiento e igualmente que se preocupa por los demás, ¿verdad? En este caso, en el contexto de amable, ¿verdad? Si de repente usted necesita un favor y tal vez yo puedo ayudarle, yo le ayudo y puedo decir, hey, esa persona es kind, ¿verdad? Una buena persona. ¿No? En ese contexto de amabilidad, kind. Thank you, teacher. My pleasure. Is there any other question for vocabulary people? Teacher, una consulta. Go ahead. ¿Cuál sería la diferencia entre quiet and serious? Quiet and serious. All right. Probably the difference on this one is a person that is quiet, is a person that is very reserved. Tal vez cuando hablamos de alguien quiet, podría ser una persona bastante reservada y que tal vez en su forma de interactuar con los demás no es de forma escandalosa, ¿verdad? Es bastante tranquilo, podríamos entenderlo de esa forma, una persona tranquila en su interacción y en su actuar. Cuando hablamos de alguien serio, pues hablamos cabal de alguien pues, que pues,
Tal vez difícil, hasta uno se la piensa de hablar con esa persona, ¿verdad? Tal vez con los jefes, ¿verdad? Los jefes son bien serios, ¿verdad? Porque de repente uno les habla, les dice algo, híjole, ¿verdad? Y la persona parece como que a saber, hasta uno se la repiensa de hablar con las personas, ¿verdad? Porque son bastante, tal vez no expresivas, ¿verdad? Y que dan la impresión que nada les parece gracioso, hasta cierto punto, una persona muy seria, ¿verdad? Podría ser una de las diferencias de esas dos, ¿verdad? Porque que usted sea quiet no quiere decir que usted no sea gracioso, ¿verdad? Tal vez usted sea reservado, pero tranquilo. Ya alguien serio es otro perfil. Tal vez podríamos entenderlo de esa forma, una diferencia entre quiet, que sería tranquilo, y la otra persona sí, una persona seria, ¿verdad? Tal vez no se presta mucho a las risas, a los chistes, ¿verdad? Podríamos entenderlo de esa forma. Thank you. My pleasure. Is there any other question? No, thank you. Okay, perfect, perfect. Let's check on some information, please. As you can see, there are different people in the illustration, and the people have letters, letters of the alphabets, A, B, C, D, E, and they continue. At this moment, we are going to try to use the different adjectives to describe the people in the picture. Vamos a tratar de describir las personas en pantalla utilizando los adjetivos que tenemos en nuestra parte derecha, ¿verdad? Considere todo el panorama de las personas porque un adjetivo nos va a servir para cada uno, ¿verdad? Tenemos una ilustración para cada uno, sin embargo, algunos pueden compartir más de una característica, ¿verdad? Pero por cuestión de práctica, se ha elegido que uno específico vaya con cada persona, ¿verdad? Así que si usted me menciona otra opción, puede ser aceptable, pero por cuestión de práctica vamos a utilizar ciertos adjetivos con ciertas personas en la ilustración. Let's get started. Check on person A. Vea la persona A, ¿verdad? La que tenemos por aquí. The lady in the yellow dress. Ve ahí que tenemos una chica como en un vestido, creo, o una blouse. Yellow blouse. What is she like? ¿Cómo es ella? ¿Qué descripción me podrían dar? She is... Pretty. Pretty, thank you. Perfect, perfect. Right? Thank you so much. And that's correct. You mentioned pretty, right? Similar to say beautiful. Thank you. Check on person B. What is he like? Handsome. Thank you. No es que lo hayan visto, ¿verdad? Que se me pasó por ahí. Handsome. Para nada. Okay, thank you so much. Thank you. Oye, así que ese vocabulario este ya lo conoce. Ok, ya ese. Sección 3. Ya me imagino que ya la terminaron hace tiempo. Check on this one. In this case, the next adjective makes reference for boys and for ladies, ¿verdad? El pretty es exclusivo para chicas. Mujeres. Pretty, si decimos pretty. Si decimos handsome, es exclusivo para chicos, ¿verdad? Pero hay un adjetivo que nos sirve tanto para ella y para él. Thank you, that's correct. Thank you, that's correct. In that case, we say good looking, right? Una persona atractiva o atractivo. En este caso, no hay problema de utilizar good looking con él o con ella, ¿verdad? Pero los otros dos sí son específicos, ¿verdad? Si hablamos de una chica, no es común o no sería correcto decirle, hey, she is handsome. She is pretty. For a boy, en ese caso decimos, he is handsome. No decimos, he is pretty. En ese caso, el pretty no lo utilizamos con chicos, ¿verdad? Pero el good looking sí, ese no hay ningún problema, ninguna restricción. Good looking. Check on the next one. Letter D. Check on the lady. Vea la chica o la señora que tenemos por acá, the, in pink. What is she like? Talkative, right? Hasta en la expresión se le ve que está hablando de mil y un temas, right? Talkative. Thank you. Thank you so much. Check on letter E. This person, the lady in white and red pants. What is she like? Friendly. Okay. Excellent. Thank you. Thank you so much. A friendly person. Check on letter F, right? Check on this boy, letter F. What is he kind. Like? Kind. Thank you. Kind. Excellent. Thank you so much. As you can see, he is helping the lady.
si podemos ver en la ilustración, él está ayudando ahí a la señorita, ¿verdad? A recoger tal vez un artículo que a ella se le ha caído. Una persona amable que se preocupa por los demás. Kind. Thank you. Check on letter G. Look at that man, right? He's like that one. Funny. What is he like? Funny. Probably we can say he's funny, right? Una persona graciosa, ¿verdad? Que como ahí tal vez el centro de atención tratando de hacer, llamar la atención, ¿verdad? Para hacer algo divertido, probably funny. Check on letter H. Take a look at this man over here. Serious. It could be possible. Podríamos decir que es serious, right? But for this practice, I have quiet. Por la práctica yo tengo quiet. Sin embargo, podríamos decir que también la persona es serious. Como les comentaba, varias, varias ilustraciones pueden tener más de una descripción. Okay? Thank you. Thank you, thank you. Check on letter I. This lady in red. She is serious, right? Thank you. Thank you so much. Check on letter J. This lady, what is she like? Shy. She is shy, right? She is apart. Si se ve, hasta está parte de los demás, tal vez no interactuando con los demás, podríamos decir, she is shy. Thank you. Check on letter K. Check on this boy, right? What is he like? Short. He is short. Thank you so much. Thank you so much. Check on the next one. Letter L. What is she like? Tall. Even the boy, right? Hasta el muchacho ahí hasta tiene que girar un, inclinar un poco el cuello, ¿verdad? Para poder hacer eye contact, tener contacto visual con la persona, right? Tall. For the lady. Thank you. Check on letter M. Vea que el, este joven que es kind también comparte otra ilustración. Adjetivo. Heavy. Thank you so much, right? Heavy. And that is a good form and a really nice way to express the way about a person. A veces sería una alternativa y una opción bastante educada de hacer referencia al peso de una persona, ¿verdad? Porque tal vez usted ya ha escuchado la palabra fat, ¿verdad? Pero eso ya es bastante pesado, es como decir gordo, ¿verdad? O en este caso, si fuera una mujer, también aplica, ¿verdad? Imagínese que usted le diga, hey, you are fat. La siente una gran patada que le digan a uno así, ahí está gordo, no hombre, la muerte de uno. Ya, si le dicen ahí por lo menos, ¿verdad? You are heavy, así como un poquito pesadito, ¿verdad? Un poquitito ahí hermoso, como uno dice, podríamos utilizarlo y es más aceptable, ¿verdad? Y por eso nos referimos en este caso a ese adjetivo, no utilizamos el fat, sino que lo utilizamos heavy, ¿verdad? He is heavy. Thank you. And check on the last one. Check on the last illustration. Letter N. Vea por ahí la letra L. This lady in red shoes. What is she like? Thin. All right. Thank you so much. We can say she is thin. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Check on the next info, right? We have the different adjectives and we have the illustrations. Check on this one. Let's make a classification on this. When we talk about adjectives, we can make reference to two different types. Adjectives for personality, the way you are, and adjectives to make reference for appearance, something visual, the appearance, right? Podemos hacer dos divisiones con esta lista de adjetivos. Los podremos clasificar, exacto, como mencionaba la compañera, en personalidad y en apariencia, ¿verdad? La forma como usted es, podemos tener una descripción, ¿verdad? Si usted es amable, si usted es serio, ¿verdad? No es algo físico que se va a notar con solo ver, ¿verdad? Sino que es personalidad. Let's work together on this info and I need your collaboration. If we talk about the first adjective, thin, what is the classification for this one? Personality or appearance for thin? What do you think? Appearance. Thank you. That's correct. We talk about appearance. That's fine. The next one, heavy, what is it? Appearance. Thank you. What about tall?
Appearance. About appearance. Yes, tall. What about shy? What is it about? Personality. Right? We talk about personality. Ahí sí hablamos de la personalidad de la persona tímida. Okay, thank you. Check on the next one, short. Appearance, right? A short person. Thank you. What about pretty? Appearance. Thank you so much. You talk about appearance, and that's fine. What about the next one? What about talkative? Personality. Okay. The personality. It's about personality. Funny. What about that? Personality. Thank you. Handsome. Appearance. Thank you so much. Talking about appearance. Thank you. What about friendly? What is it about? Personality. What about quiet? Personality. What? Talking about personality. What about good looking? Appearance. And the next one. Kind. Personality. And finally, serious. Personality. Thank you so much. Thank you so much. And you are correct. When you talk about serious, we can talk about the personality of a person. Now, let's do a quick practice. I am going to ask people, and the question is, what are you like? And you give a description. I am shy, I am funny, I am friendly, I am tall, I am serious. You give a short description about you. Let me see, Miss Lorena Patricia Villedas. Tell me, Lorena, or tell us, cuéntenos más bien dicho, no solo a mí. What are you like? I'm short. A little serious? A little serious. Ajá. A little talkative. Okay, thank you. Question, are you a kind person? Yes, I am, or no, I am not. So. Thank you. It's possible. Thank you so much. Thank you. Nice. A good participation. Thank you. I appreciate that. Miss Leslie Vanessa Cruz. What about you, Miss? What are you like? I am tall. And I am friendly. Mm-hmm. And kind too. And kind, huh? Nice. Thank you so much. Let me see. Miss Rolando Driotis, tell me, Miss, what are you like? Hello, Mr. Rolando. Hello, good evening. Right, probably not available at this moment. No problem. Let me choose other person. Let me see. Miss Fatima. Fatima Bayona. What about you, Miss? What are you like? I am friendly. Mm-hmm. I good looking. Mm-hmm. I short. Short. Right. Thank you so much. Let me see. Mr. Victor Coreas, what about you, Mr.? What are you like? I am quiet, teacher. Mm-hmm. What else? Apart from quiet, ¿qué más nos podría contar acerca de usted, Mr. Victor, aparte de quiet? I am quiet. Tall. Tall, uh-huh. Okay.
Okay, thank you so much. Thank you. Let me choose other person to participate on this part. Let me see, Mr. Oscar Cortez. Tell me, Mr., what are you like? I am quiet. Quiet, uh-huh. Good looking. Excellent, thank you. Solamente. And kind? Y amable? Okay. Yes, se la pensó, pero la vamos a tomar como va, no hay problema, right? Thank you so much, thank you, but that's fine, perfect, and that is a good description about you, thank you. Let's do a group practice at this moment, check on this one. We continue with people descriptions, and remember the question for this, what's she like? Recordando la pregunta que utilizamos, ¿verdad? Para descripción, recuérdese los elementos fijos, siempre va a ser what, verbo to be, la persona a quien hacemos referencia y al final utilizamos like. Nada más hacer el comercial nuevamente que la palabra like en esta pregunta no tiene nada que ver con gustos o preferencias como la pudiéramos utilizar en un contexto muy diferente, ¿verdad? Cuando no va en combinación del verbo to be. Acá no hablamos de algo que a usted o que a esta persona le gusta, sino cómo es una persona. ¿Cómo es esta persona? And check on the lady. Vean por ahí a la persona que les he puesto por ahí en vestidito rojo. Y dígame, what is she like? ¿Cómo creen que será She's ella? Funny. She's funny. She's I think. Funny. She's tall. Short. She's tall. Short. Or short. Ve ahí a la par el muchacho que tiene. Tall, ¿para que ella es? Ah, tall. She's tall. Tall. Ah, tall. No. What else? ¿Qué más pudiéramos decir? He's kind of funny. Funny. Okay. Thank you, thank you. She's thin. Okay. Thank you so much. She's thin. Perfect. Perfect, perfect. Let me see my examples. Sus ejemplos están correctos. No hay ningún problema. Yo puse unos cuatro por acá, nada más para tener como referencia. Yo podría decir, she's tall, ¿verdad? Considerando al hombre que tiene ella a la par, ¿verdad? Ella se ve un poquito más alto. Entonces, podría decir, she's tall. She's funny. A ustedes lo mencionaron por ahí, ¿verdad? Parece que es una persona graciosa. She's funny. I have a negative sentence. She is not shy. Podríamos hablar de algo en negativo también, ¿verdad? She is not shy. Vemos que ella no es tímida. Se le nota ahí que está ahí haciendo alguna actividad, pero rapidito podemos identificar que she is not shy. And finally, I have one sentence. She is thin, ¿verdad? Ella es delgada. Podríamos mencionar en ese caso, ¿verdad? She is thin. Thank you. Let's continue with the practice. Continuamos con la práctica. Vea por acá y tengo a otra persona y les pregunto, what's he like? He's handsome. He's handsome? Ajá. Vamos sí. Viendo que las personas con barba llevan la ventaja aquí. Okay, thank you. He's friendly. He's friendly. Ajá, thank you. Yeah. He is not serious. He is not serious. Thank you. A good sentence in negative. Thank you. He is not serious. Any other? ¿Alguna otra descripción que pudiéramos dar de esta persona? He's not. He's tall. He's tall. That is good. Thank you. He's not high. Hi. He's not shy. Thank you so much. It's possible. Thank you. Thank you. Perfect. Good description about this one. Thank you. Check out the next one. Tell me, what's she like? She's tall. She's tall. She's tall. She's tall. She's funny. She's funny. She's friendly. She's friendly. Thank you. She's not serious. She's pretty. She's pretty. It could be possible. Thank you. She's pretty. Thank you. Not serious. She's not serious. She's thin. That is other possible. There is other possible description. Thank you so much. Thank you so much. She's good looking. She's good looking. Thank you so much. It's possible. Thank you so much. Perfect. Perfect. Check on the next one. What's he like? He's
He's short. He's talkative. He's talkative, all right. Thank you. He's short. Other alternative, uh-huh. Short. Mm-hmm. Serious. He's serious, okay. Thank you. Any other? Some. Mm-hmm. Yeah, thank you so much. He's thin. It's not serious. Right? He's not serious. That is other possibility. Thank you. Check on the last illustration that I have here. What about her? What's she like? She's kind, she's short, she's quiet. Ooh, she's not friendly, probably, right? She's not friendly. It could be possible, right? For her expression. She's not funny. She's not talkative. It could be possible, right? It could be possible, right? That she's not talkative. Probably something happened to her. That's why she looks serious. Tal vez algo le pasó a ella, por eso que ahorita tiene su carita de no muchos amigos, ¿verdad? Por eso podemos decir, she's serious. But thank you so much. Perfect, perfect. Questions at this moment, people, about this content? No sé si existen preguntas acerca de este contenido, la estructura de la pregunta o cómo reportar información. Questions, questions? No, teacher. Okay. No, teacher, thank you. Much, thank you, thank you. Perfect, perfect, perfect. No. All right, thank you. Let me see. Let's do a practice. Vamos a hacer una práctica en esto, okay? We're going to check on some information and this make reference to the picture I sent to the WhatsApp. Esta hace referencia a la imagen que les mandé un poquitito antes de la sesión. Me confirman si la recibieron por ahí en el WhatsApp. Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Yes. Thank you, thank you. Thank you so much. That's the reference of the question, right? Who's your best friend? We have the question, what's his or her last name? We have, how old is he or she? Where is he or she from? Then I have, what is his or her favorite music? And I have the question also, what is he or she like? Tenemos esas preguntas que son las que vamos a utilizar. As you can see in green, we have two alternatives. Vea por ahí que en verde tenemos dos alternativas a partir de la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Es que dependiendo la primera respuesta que nosotros obtengamos, de ahí va a depender si vamos a formular las siguientes preguntas para alguien que sea varón o alguien que sea una señorita. Vamos a hacer una práctica así rápido. Okay. And let me ask on a person. Miss Carla Alemán. Hello, hello. Carla Alemán. Hello. 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 Thank you. Y Miss Carla Guadalupe, Miss Carla Guadalupe se nos asustó, dijo, ay, boy. Thank you. All right, but thank you. At this moment, Carla Alemán. Vamos a hacer una práctica con Miss Alemán. Yo le voy a hacer las preguntas. Mucho cortado, tengo problemas de inter. Okay. What about now? No sé si ahora me escucha mejor, Miss Carla. Hello. Okay, perfect. Can you listen to me? No sé si me escucha, Miss Alemán. Yes. Okay, perfect. Vamos a hacer una pequeña práctica. Miss Carla, le voy a hacer las preguntas que tengo en pantalla y usted me da respuesta a esas preguntas y después, dependiendo de su primera pregunta, pues yo voy a determinar si es él o ella y de ahí voy a hacer la pregunta adecuada. Vamos con la primera pregunta, Miss Alemán. Who's your best friend? ¿Quién es su mejor amigo o amiga? No se me escuchó. No. Tell me one more time. Dígame otra vez, por favor. Her friend's Mariela. Okay, right. Her name is Mariela. Como yo ya escuché que hace referencia a una señorita,
en la segunda pregunta, yo ya no voy a formularla y ya no voy a decir what is his last name. Porque his, recuérdese que hace referencia al posesivo de él. Es como que le dice cuál es el apellido de él. Pero como es chica, no me es funcional his. Por eso yo descarto his y utilizo la palabra her. Por eso se las puse ahí para que usted tuviera la información. Pero en su pregunta no tiene que utilizar las dos. Y le pregunto, Miss Alemán, what's her last name? ¿Cuál es el apellido de su mejor amiga? Her last name is... Her last name is Pérez. Pérez, thank you so much. Right, the next question. How old is she? She is... She is 31 years old. Thank you. Okay, thank you. And tell me, Miss Alemán, where is she from? ¿De dónde es ella? She's from San Salvador. From San Salvador, thank you. What is her favorite music? Oops. Invéntesela, no se preocupe. Her favorite music is? Her favorite music is bachata. Is bachata? Okay, thank you. And the last question, what is she like? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es su mejor amiga? Y ahí me da una descripción, tanto física como de personalidad. What is she like? She is... She like it... short... Talkative, creo que se dice. Talkative. De reservada. Okay, thank you. And serious, okay. Thank you so much. That could be an alternative for these people. Thank you so much. And as in the example, people, we work together to ask these questions. Este nada más era el modelo para que usted viera cómo vamos a preguntar. Dependiendo, si fuera chica, recuérdese, what is her last name? How old is she? Where is he from? Pero si en la primera respuesta me dicen, my best friend is Felipe, entonces ya no me sirve her. Pregunto, what is his last name? Después pregunto, how old is he? ¿Verdad? ¿Cuál es la edad de él? Where is he from? What is his favorite music? And what is he like? ¿Cómo es esta persona que es su mejor amigo? Y ahí damos la descripción. Okay? Any question at this moment? No sé si existe alguna pregunta antes de iniciar esta práctica. No, thank you. All right, thank you so much. Okay, perfect. We get started at this moment and you take turns to report, to ask and to report the information. ¿Verdad? Vamos a tener aproximadamente 10 minutos para compartir esta información. Usted le hace las preguntas a su compañero y motívense mutuamente a dar estructuras completas, ¿verdad? Que no solo le diga Felipe, 25, a San Salvador, no, sino que le dé respuesta completa, ¿verdad? His name is, he is 25 years old, he is from San Salvador, e igualmente en la descripción, que no solo le diga dos adjetivos, ¿verdad? Si es su mejor amigo, tenemos, híjole, infinidad de detalles de dar de esa persona, ¿verdad? He is tall, he is talkative, he is good looking, he is kind, y podemos dar la mayor cantidad de detalles, ¿verdad? Si puede, tome nota de algunos detalles que su compañero le dé, porque nos va a servir para una práctica al final cuando regresemos, ¿ok? 10 minutes and we get together with our partners. Thank you so much. Let's do our best. Thank you.
Hello. Hello, hello, what happened? Are you alone? ¿Me la han dejado sola? Yeah. Sí, eso estoy viendo. Yo right. Solita voy a practicar. No, 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 no. Like, I look for a partner. Ya le busco por acá a alguien para que pueda participar. Ya va a ver que ya vamos a convocar a alguien al grupo. Let me see. Unos quizás pueda que presenten ciertos problemas de conexión y tal vez por eso se toman unos minutos más para poder estar, ingresar, ¿verdad? A la sala. Creo que ya tenemos. Hello, hello. Miss María. Hello, hello. Hello, teacher. Hey, welcome, welcome. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? I'm sorry. I am tired. And, I wrote a message to you. Oh. Another day. I am a nurse. Yeah. I remember. Yes. So, busy day. Estoy ocupado ahora. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. But at this moment, we have the opportunity to work. Les voy a dar tiempo para que podamos participar con usted, Miss María, con Miss Fátima, y puedan utilizar, hacerse las preguntas que les compartí en el grupo de WhatsApp para que intercambien información acerca de su mejor amigo o amiga y que demos detalles de ellos, ¿verdad? Así que les doy el tiempo y pueden practicar. Thank you so much. Okay. Hernández. Okay. How old is she? She's 40 years. Years old. 40 years old. Mm-hmm. Where is she from? She from is La Libertad. Check on that one. She is from. Nada más chequeé el orden de la respuesta. She is from La Libertad. Así tendríamos she que is from La Libertad. Exacto, ¿verdad? She is from La Libertad. Correcto. Thank you. What is her favorite music? Her favorite music is... Rock. Okay. What is he like? He likes serious. Only. He is serious? No, more. Give more description. De unas 20 descripciones, por lo menos. He's serious. He's serious. Talkative. Talkative. Ajá, sería... What about appearance? ¿Y qué tal de apariencia? ¿Será alto? ¿Será delgado? ¿Qué nos podría contar de esa persona? Delgado sería thin. La palabra. Thin. Thin. He is thin. Thin. He is thin. Thin. Exacto. He is thin. He. Thin. He is he. Thin. Okay. He's here. What else? ¿Qué más nos puede contar de esta persona? Solo eso. All right, thank you. Continue giving details, ¿verdad? No sé si ya intercambiaron roles para hacer. Sí. Sí. Okay. Try to take roles, ¿verdad? Trate de tomar ciertas anotaciones de la información porque eso lo vamos a utilizar. Les voy a dar aproximadamente unos 2 minutos más por si quieren volver a repasarlo, pueden ahí preguntar y tomar ciertos detalles. Okay. Yeah. Vaya, si quiere ahora me pregunta usted y ya iba a ver qué anotar. Is he? He's is 36 years old. Where is he from? He from is San Salvador. What is his favorite music? His favorite music is salsa. También como se dice salsa en inglés. Salsa, that's okay. Salsa, oh. Yeah, that's it. No salsa. Problem. Okay. What is he like? He like and he is.
He is funny, funny, tall, tall is handsome. Handsome, uh-huh. He only kid. Mm-hmm. Only. Only that. Thank you. Teacher, tiene una pregunta. Dígame, dígame, ¿qué les puedo ayudar? Y para decir, por ejemplo, que le gusta música, me gusta música en inglés, pero digamos todo género, o sea, no rock, no, pop, sino que música en inglés. Pues, para dar información para decir, personal o de alguien más. Como para la pregunta aquí de que a mi mejor amiga le gusta la música en inglés. Okay. Podríamos decir, her favorite music is English music. No podríamos decir English music de esa forma, okay. ¿Verdad? Ajá. Okay. Who's your best friend? My best friend is Sarah. What her last name? Her last name is Guevara. How old is she? He is, ¿verdad, teacher? She, no, she, porque estamos no, hablando she, de ella. She, she is 34 years old. Where is she from? Okay, where is he from? He from is San Salvador. Okay, what is his favorite music? Her favorite music is rock and roll. What is he like? She like is fun, creo que se dice. Funny. Funny. heavy and tall and good look. okay. Okay. Thank you so much. Ahora, thank you, Sencha. Did you practice? ¿Ya lograron cambiar errores, chicas? Sí, dos veces. Okay, perfect, yes. Perfect. We'll return. En ese momento vamos a regresar a la sala principal para dar la instrucción de la última actividad. Thank you so much. Thank you, teacher. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you, teacher. Thank you so much, people, for the time in the practice. I appreciate your effort. I was checking on some of the groups, and you are doing really nice. As a general feedback, let me check on some. Nada más pude acceder a algunas de las salas, no a todas, pero les pude escuchar compartiendo información, ¿verdad? Preguntando y dando información acerca de alguien más, en este caso de sus amigos o sus amigas, y lo estamos haciendo bien. Nada más como forma de retroalimentación general, check on this one. Vamos a chequear en algo acá con la información. Por ejemplo, cuando preguntamos where is he or she from, recuerde el orden que vamos a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar she, ¿verdad? Pero recuérdese que ahí podemos decir he, no hay ningún problema, ¿verdad? She is from, y después del from usted menciona el lugar de donde esta persona es originaria, ¿verdad? No es necesario incluir otra preposición. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces uno dice, she is from in San Salvador. A veces le ponemos una preposición extra cuando ya no es necesario. Ni in, ni to,
cualquiera de estas, ¿verdad? No es necesaria cuando reportamos el lugar de origen de alguien. Nada más nos quedamos con she is from or he is from, y a continuación nosotros incluimos el detalle del lugar, ¿verdad? She is from La Unión, she is from Sonsonate, she is from Izalco. Then you give the information. And on the last one, nada más en la última igualmente, cuando tenemos la pregunta, what is he or she like? La forma de responder, nosotros decimos he is, y a continuación del he is, agregamos los diferentes adjetivos. No sería correcto decir he is like, ¿verdad? Porque a veces le ponemos, porque vemos la palabra like en la pregunta, a veces tendemos a reutilizarla en la respuesta y no sería necesario. O a veces podríamos decir, he like is, ¿verdad? diferentes construcciones o inicios que no serían válidos, sino que en la pregunta si es necesario, what is he like? Pero ya cuando respondemos, ya no es necesario utilizar la palabra like en nuestra respuesta. Basta con decir he is or she is, y a continuación los adjetivos, ¿verdad? He is tall, he is handsome, he is kind, he is heavy. Y ahí pues damos la información relevante para describir a esa persona. Miss Gaby, tell me. Cuéntenos, Gaby. Hola, quería preguntar algo. Sí, en esa última pregunta siempre tenemos que hacer como he is beautiful, he, excuse me, sería she is. She is beautiful. Uh-huh. She, o sea, siempre tendríamos que anteponer el she is, o nos el podemos ir como he is beautiful y solo como ir dando una lista de adjetivos. Términos, o sea, ajá, es correcto. O siempre lo correcto es como she is y otra vez she is y otra vez she is. No es necesario que nosotros antepongamos el she is a todas las oraciones, porque en este caso como compartimos el mismo final, que sería un adjetivo y es referente a la misma persona, ¿verdad? En lugar de ir poniendo she is en cada uno, lo utilizamos solo la primera vez y a continuación hacemos una lista de adjetivos y es válido utilizarlo de esa forma. Nada más prestarle atención cuando hacemos este tipo de combinaciones, o llamémosle lista de palabras, ¿verdad? Que sería una después de la otra. Nada más tienen que ser del mismo tipo, ¿verdad? Porque a veces por hacer una lista, nosotros incorporamos, ¿verdad? Imagínense que yo digo, she is beautiful, she is talkative, and like football. Y le gusta el fútbol. En español tal vez pudiéramos hacerlo, pero en inglés si cada elemento en común se agrupa, y es posible, pero no mezclarlo con otro elemento extra. Por el momento no estamos viendo ningún elemento extra y creería que no habría ninguna confusión. Pero les hago el comentario porque puede ocurrir. Lo que usted me mencionaba podría ser acá. She is, por ejemplo, puedo decir she is pretty. Déjeme ver por acá. She is pretty. Puedo decir aquí thin. Talkative, y voy a poner friendly como último adjetivo, ¿verdad? And friendly. Posible hacer una lista. Pero, dígame. No se tendría que usar como un in o otro y, sino que solo sería como she is very, twin, healthy, and friendly. Y listo. Exacto, listo, suficiente. Porque si individualizamos cada adjetivo, el elemento en común en todas sería she is, ¿verdad? She is pretty, she is thin, she is talkative, she is friendly. Entonces es como las matemáticas, va, en lugar de tener tanto, algo en común, lo utilizamos una vez y a continuación solo hacemos, exacto, lo agrupamos y hacemos solo una lista de adjetivos, que sería lo que, como yo lo escribí aquí en pantalla, ¿verdad? Se lo voy a poner aquí arribita para que sea más visual, ¿verdad? She is, y de ahí ponemos pretty, comma, thin, comma, talkative. Cuando usted habla, las comas no son necesarias, pues es solo por redacción. Pero usted puede hacer una sola combinación de adjetivos para referirnos siempre a una persona. Si ya nos referimos a otra persona, es necesario cortar ahí sí la idea, y ahí podemos decir, ¿verdad? Imagínense, si yo quiero hablar de alguien masculino, entonces ya hago una pausa y digo, he is, y ahí ya puedo hacer otra lista, pero no hacer mezclado, para que las ideas sean claras y no se nos vaya a confundir la información que estamos dando.
Gracias, muy amable. Bueno, thank you so much. Thank you, thank you. Is there any other question? No sé si existe alguna otra pregunta. Questions? No, not at this moment. Thank you. Okay, thank you so much. I really appreciate on your help on this one. Remember, just before we leave, I just have something. Bueno, a algunos les solicité que tomaran nota de los detalles de sus compañeros. Eso lo vamos a utilizar mañana, así que si ustedes se recuerda cierta información, mañana nos va a ser útil para reportar alguna información, ¿verdad? Para que veamos que aparte podemos reportar información de mi amigo y podemos reportar información que alguien más me contó de otra persona, como diciendo, el amigo de Felipe se llama no sé quién, ¿verdad? El amigo de Felipe tiene tantos años y así sucesivamente nosotros podemos dar la información. Lo que usted anotó en este momento nos va a servir para futuras prácticas. En este caso, mañana vamos a tener práctica de eso, ¿ok? Nada más hacerles nuevamente la invitación a seguir progresando en su plataforma. Recuérdese que es de vital importancia que usted complete la plataforma y es un requisito de inscripción para su nuevo curso. Independientemente, usted mande la documentación que ya se les está solicitando y si no, pues les pido un poquitito de paciencia que ya le va a llegar la documentación. Aparte de mandar todo en orden, se tiene que cumplir con la plataforma. Así que les animo nuevamente a que pues podamos adelantar lo más que podamos. Yo espero que por lo menos ahora usted ya tenga completas sus tres secciones y su examen de medio curso, que ya lo haya finalizado y que ya vaya por la sección 4. ¿Verdad? Mañana tenemos la sesión número 9 de nuestro curso y ya vamos a utilizar contenido de la sección 4. Así que yo espero que usted ya lo haya visto, se haya familiarizado con el vocabulario, con las estructuras, porque mañana lo vamos a poner en práctica ya de una forma más espontánea por acá en clase. Miss Lorena, dígame, no sé si tiene una pregunta. Así que su micrófono, por favor. Thank you, thank you. Perdón. Díganme. Una consultita. No es del tema, pero en vacaciones vamos a mantener el mismo horario. En vacaciones. Quieren vacaciones, quieren vacaciones mucho. Yes. No, why. Vamos a tener. Sí van a ser vacaciones, pero quiero que la veamos desde otro punto de vista. Vamos a hacer una pausa. ¿Y a qué me refiero con pausa? Que en la primera semana de agosto no nos vamos a reunir. Sin embargo, le llamo pausa porque no quiere decir que usted se me va a desatender de la plataforma. Por eso quiero que le llamemos pausa y lo entendamos de esa forma, ¿verdad? Porque aunque nosotros no nos vamos a reunir en la primera semana de agosto, su responsabilidad va a ser completar la plataforma. Así cuando nosotros regresemos después de la pausa de agosto, usted me diga, teacher, yo ya tengo las cinco secciones y ya hice el examen final. Y ya nos quedamos y ya todos ya cumplimos con ese requisito y nos quedamos solo con las sesiones en vivo. ¿Verdad? Entonces, pero sí, en este caso, la primera semana de agosto sería completa que no nos vamos a reunir. Pero igualmente no se me vaya a desatender de la plataforma, ¿verdad? No decir, vacación, hasta después voy a ver la plataforma, no, sino que hagamos el tiempo de poder terminarla, si es posible, en ese periodo que no nos vamos a reunir. Miss Carla Alemán, no sé si tiene otra pregunta. Yes, teacher. Yeah. La consulta vamos relacionada con el otro módulo que vamos a iniciar. Uh-huh. Vamos a continuar con usted, teacher. Buena pregunta. Por el momento, ni yo conozco la asignación. Le mentiría si le aseguro si voy a seguir con ustedes o si no. Si fuera así, pues qué bien. Ustedes son un grupo muy bonito, súper muy bien, dinámico, y muy participativo. Esperaría que sí. Pero si no, igualmente usted va a descubrir que el cambio es bueno porque se adecua a otros compañeros, a otro acento. Igualmente todo cambio siempre ayuda, ¿verdad? Y es para bien. Entonces, igualmente yo confío en la labor de mis compañeros que van a estar con todo aquí y con la buena disposición de ayudar, si es que fuera el caso. Ok, thank you, teacher. Ok, un gusto. Un gusto. Ok,
si no hay más preguntas, finalizamos la sesión de este día, ¿verdad? Nada más, igual con la invitación que les hago todas las veces y se las vuelvo a realizar, que por favor avancemos en la plataforma, pues, para cumplir con el requisito y tener información que mañana, como les mencionaba, ya comenzamos con la sección 4, así que yo espero que usted ya esté afilado con el contenido de vocabulario y estructura, porque mañana lo ponemos en práctica, ¿ok? So, for me, it was a pleasure, and have a good night, and a beautiful day tomorrow, and see you next time, ¿ok? Pasen feliz noche, un día bonito mañana, y les espero mañana. All right. Have a good night. Thank you. Good night. Good night. See you. Good night. Bye. Good night. Bye.